Bueno, estamos con el presidente de la Liga de Florida, el doctor Cipriano Curuchet. Bueno, la pregunta que se impone, ¿tenemos fútbol en Florida o no tenemos fútbol? Bueno, Jorge, yo creo que sí, que alguna actividad vamos a tener. Sabemos que está un poco dividido el tema de las posiciones en cuanto a la temporada. Hay muchas dificultades, la realidad es esa, hay dificultades de toda índole, desde incertidumbre en muchos planos, dificultades económicas, dificultades operativas, humanas, hay muchas contras, pero yo creo que algún tipo de actividad vamos a tener que organizar. Te veo más optimista que hace un tiempo. Bueno, en realidad hay que a veces priorizar el interés general muchas veces por encima de alguna diferencia puntual que pueda existir. Sabemos que no va a ser una temporada normal, de todos modos, ¿no? Va a ser una temporada que va a tener muchas características particulares, pero ya te digo, seguramente habrá que buscar algún mecanismo que contemple todos los intereses en juego. Tanto el interés de quienes quieren jugar de cualquier forma, el interés de los que no están en condiciones de jugar también, que no sean perjudicados por no poder jugar, y también las diferencias que hay a nivel conceptual, a nivel operativo con... ¿Podemos tener alguna temporada especial? Se me ocurre, digo yo, pensando en voz alta, de que, bueno, si hay clubes que no quieren jugar, tengamos una temporada sin descenso y el año que viene retomaremos la actividad, ¿puede ser algo yo así? Creo que esa es una posibilidad que a título personal me parece que sería viable. Así que yo creo que por ahí puede ir un camino y también hay que buscar una vuelta al tema famoso del pase verde. Yo creo que ese tema hay que trabajarlo. Se va flexibilizando, yo creo. Se va flexibilizando. Por lo pronto, yo me animaría a decir que para jugadores, entrenadores, árbitros, un poco por lo que hemos estado profundizando a nivel del gobierno, no puede establecerse ninguna obligatoriedad. OFI no puede establecer ninguna obligatoriedad en ese sentido. Y hay que ver para el público cómo se instrumenta. Pero es un tema que se está trabajando y de aquí a fines de agosto, seguramente cuando arranque la Copa, haya alguna noticia. Yo creo que las dificultades mayores arrancan por el tema del público, de permitir el acceso al público con las dificultades que tenemos en algunos escenarios donde se puede ingresar como perico por su casa, como todos sabemos. Sí, habría que ver una fórmula de que se pueda flexibilizar ese tema. Exacto, ese es un aspecto que hay que solucionarlo porque no es viable, es un mecanismo que no se puede instrumentar, además de los aspectos de fondo que implica una discriminación muy grande hacia un grupo de personas. Además de eso, hay temas instrumentales insalvables. Fíjate que hay que vender las entradas a través de pagos o de hábitat. Recién le preguntaba a Jorge Ortiz, que es prácticamente imposible. Es imposible porque el hincha de fútbol, sobre todo en el interior, está acostumbrado a, después de almorzar, o sea, decide un ratito antes y va a ver el partido. No le podemos pedir que compre la entrada anticipada antes del viernes a las 7 de la tarde en un local de venta descentralizado. O sea, no es viable. Hay que trabajarlo, hay que afinarlo, porque así como está, está complicado. Pero vamos a tener fútbol. Yo pienso que hay posibilidades de que sí, que soy optimista de que sí, pero no una temporada como la de todos los años. Me gusta tu posición y la celebro y te felicito que, bueno, sabiendo a veces tu posición en cuanto a algunos temas, sobrepongas lo que es la actividad de los clubes que están hechos para jugar al fútbol. No, ya te digo, va de la mano también porque en estas últimas semanas creo que hay una apertura de parte de OFI y de parte del gobierno, sobre todo, a buscar alguna solución alternativa a la que estaba planteada en el primer momento. Muchas gracias. Gracias a vos.